Vamos a los titulares del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. España tiene tres problemas fundamentales: un gobierno golpista cuyo proyecto es la disgregación de España. Hoy aparece trasconejada en la información del diario independiente de la Verdad, subvencionado por el Ibex 35, 1931, porque es un periódico republicano comunista. Sí, sí, el del de, eh, oscuro que no Moreno. ...el que iba a cambiar las cosas... ...pero aparece ahí... ...como siempre han pensado que la educación es una cosa de la izquierda... ...y que la derecha... Pues, eh, que ...pinta la educación... ...que... ...ya los, los, los contenidos básicos de currículum que se reservaba el Estado... ...que habían subido un poco con la LOMCE de Bert... ...que como era tan campanudo luego además dio el braguetazo de su vida, etcétera... ...pues lo típico del PP... Pues mucho jijiji, poco jajaja, ja, ja, y luego bam se venían abajo. Independencia del poder judicial. Vamos a acabar con el obsceno espectáculo, decía Gallardón, decía mentía Gallardón de que los políticos nombren a los jueces que pueden juzgar a esos políticos. Bien, dije yo, aunque te odio te aplaudo. Bien, <laughs> lo pude aplaudir poco. Enseguida llegó Mariano con la rebaja. ¿Y qué es Mariano? Mariano es la tentación de la derecha de estar muerto pero cobrando. Y Dice, bueno, que la política la haga la izquierda y nosotros pues administraremos aquí el tingladillo, puseos el registrador y, y estas cosas no me afectan. La economía mía es lo único importante. Y ese es Mariano. Ya eso ha llevado al PP, que es un partido, pero no político. La política, que la haga la izquierda... Y la derecha, a la que llamarán fascista, populista, etcétera, lo que llame la sexta, lo que diga la sexta. Pero esto de cargarse que el Estado tenga una potestad mínima sobre las, los, las asignaturas centrales en toda España y dejarlas en manos, no ya de los centros educativos, porque, claro, estos mamarrachos, que son mamarrachos, que hacen la información. No se dan cuenta de lo contradictorio que es decir, se deja en manos de los centros y hacen un gran alarde. Los centros, ha habido las grandes reformas educativas, sí, hombre, sí. Las clases sin libros, eh, eh, fuera de las aulas, tocarse las narices. Eso era viejo cuando yo era joven. Eso es toda la basura de Summerhill y toda la, la basura del 68 y la pedagogía de los 70. Le falta inventar la comuna y que vivan todos liados en una cama redonda. Mamarrachos. Los centros, luego resulta que los centros tendrán esa autonomía para hacer el canelo que les dejen las comunidades autónomas. ¿Qué significa las comunidades autónomas? El separatismo. Dice o sea que resulta que le quitan potestad para las asignaturas centrales al gobierno central y se la dan a puch a Francina Armengol, a los bildutarras, a los pnv a los esquetarras. Bendito sea Dios. Este es el gran, este es otro de los avances. Porque vamos a una velocidad tal, en el camino hacia la dictadura, hoy hay un informe de Ángela Martialay en el, en el mundo, viendo cómo el constitucional, que es el que tiene que ratificar, por ejemplo, que haya referendos separatistas, hoy se habla de indultos. No, no, lo grave no es eso. Lo grave es que el mecanismo para el separatismo son referendos que dirán allí que son ejecutivos y en Madrid dirán que no son vinculantes que son opinativos y te lo legalizarán pero hombre cómo ha legalizado al constitucional tantas cosas desde lo de Rumasa que fue una ley hecha posteriori contra una persona que era Ruiz Mateos ya ustedes pero eso eh, estaba quebrado pues que quiebre no si la quiebra es una cosa muy natural cuando una empresa va mal quiebra se reparten los bienes, el concurso de acreedores, se ve qué se hace con los acreedores y ya está. Si alguien ha robado a la cárcel, si no ha robado pues va a pedir limosna, yo qué sé. Pero intervenir el, el gobierno y crear una ley a posteriori, después de haber intervenido una empresa para legalizar eso, bueno, esa fue la gran mancha de Miguel Boyer, que en paz descanse. Lo demás lo hizo bastante bien, no parecía socialista. Pero eso... Y como eso, ¿cuántas cosas ha hecho la ley del catalán? Y dice, bueno, está bien que se, que se garantice la igualdad de las dos lenguas vehiculares. ¿eh? Queda en manos de la Generalidad garantizarlo. <laughs> Dijo Puyol, exactamente. Eso es lo que yo quiero. Constitucional, otra de las hazañas del Constitucional. Legalizar a la ETA. Sentencia firme del Supremo, firme, ¿eh? Del Supremo ilegalizando todas las fachadas electorales de la ETA, respaldada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Todas las fachadas de un grupo terrorista, electorales para captar dinero, tienen que ser ilegales, puesto que concurren a un fin tan ilegal como es una dictadura pistolera, sangrante, comunista, porque son comunistas. Los etarras también son comunistas. Ahora le llaman populismo a lo que no se atreven a llamar comunismo, no, son comunistas. Los etarras se entrenaban, lo mismo que las guerrillas comunistas del Salvador. Es más, morían incluso en el Salvador. La ETA-PM y la ETA-M, sobre todo la ETA-PM, que era la más, la más política. Luego fue la que se reconvirtió, gracias a Andrés y a una india, que en paz descanse. Pero en los años 70 se entrenaba en el Valle de la Beca, junto con la OLP de Arafat, se entrenaban en, en Argel... ...junto con todos los grupos comunistas, el Polisario, etcétera... Y, ...y se entrenaban en Nicaragua y en El Salvador... ...en las eh, insurrecciones comunistas... ...siempre respaldadas por Cuba, claro... ...la ETA es un partido comunista... ...conviene recordarlo... ...decía Fernando Arrabal, el gran dramaturgo español... ...que le quitaron una, una sala de, de un teatro de Madrid... ...porque claro, ¿quién es Fernando Arrabal?... Habla de cualquier mamarracho que se ponga la cabeza abajo para cantar ópera. Pues nadie, solo es el más representado en el mundo. Pero él decía, es que en España existe el Partido Comunista de España, el Partido Comunista ETA, el Partido Comunista FRAP, el Partido Comunista GRAPO. Exactamente, exactamente. Claro, Arrabal venía vacunado. No era un Mandrias, un Meapilas o un eh, Maricomplejines como los del PP. Vamos a repasar todo lo que sucede, pero todo lo que sucede hay que valorarlo a la luz de lo que está pasando. Y lo que está pasando es que esto es un golpe de Estado permanente del que no queda Estado constitucional ni para ni los rabos, pero ni los rabos. O sea, ni constitucional, ni Poder Judicial, ni por supuesto la Fiscalía, que ya se ha convertido en el trapo de fregar de este gobierno asqueroso. Bueno. No queda nada, no queda educación común, no queda defensa. La Guardia Civil y la Policía, pues a ver si le suben el sueldo, se lo bajan y tal. Eso sí, han hecho una serie de antidisturbios donde la Policía no queda mal. Bueno, o sea, con eso, con eso y un bizcocho hasta mañana a las 8. Pero mientras seguimos pagando el país y la SER. O sea, la serie muy bien. Pero mientras sigamos pagando la radio del golpe, creo yo, ¿no? Ahora les contaremos la última de la moción de censura, que quieren convertirla en una moción de censura a Vox. El diario El Sextañol, que les sonará, pues ahora está empeñado que lo fundamental en España, lo más grave que pasa aquí es que exista Vox. O sea, no el separatismo, no el comunismo, no el socialismo, no Venezuela, no Garzón, no la fiscalía, no la educación. No, 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 no. Aquí lo grave es Vox. ¿Por qué? Porque lo dice el sextañol y la sexta y la sexta pregunta. Y el PP se lo cree, no se lo cree, lo teme y lo hace. Con lo cual, son las 7 y 11, pues de aquí a tres días, cuatro días, cuando ya se haya votado el jueves, el Partido Popular será un partido para enterrar. Y si no al tiempo. Arranca una semana que estará marcada por la moción de censura que Vox va a presentar el miércoles en el Congreso de los Diputados al Gobierno Socialcomunista de Pedro Sánchez. El debate se va a prolongar durante toda una jornada y el jueves tendrá lugar ya la votación que ya se sabe que no saldrá adelante. Sin embargo, desde el partido que lidera Santiago Abascal van a presentar la moción como una oportunidad para censurar al Ejecutivo y situarse frente a él. El PP todavía no ha decidido el sentido de su voto, pero son varias las voces del partido que se han manifestado a favor de un voto en contra. Sin embargo, en las últimas horas, otros representantes de la formación, como por ejemplo la exportavoz parlamentaria Cayetán Álvarez de Toledo, apuestan por apoyarla o por la abstención. Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas califica de inmoral la propuesta de Vox que, sin embargo, impulsa al partido de Abascal en las encuestas. Según la DNC Report para la Razón, conseguirían 54 escaños. El PP se quedaría en 99 representantes y el PSOE en 115. Ciudadanos entre 10 y 11 diputados. Escuchamos a Arrimadas en declaraciones a la sexta junto a Carmen Calvo, Martínez Almeida y Álvarez de Toledo. La ultraderecha sembrando odio, literalmente odio. A mí me preguntan por rencor el otro día en el Congreso de los diputados, me visteis, compañeros y compañeras, a mí. Cuando la ultraderecha nos había amenazado ya por visto segundo aviso, llevamos, no sé si tendremos tercero y en qué consistirá. Pero compañeros, aquí estamos. Compañeras, aquí está. La gente del PSOE aquí está. Es que no hemos tomado la decisión, ya lo hemos dicho, pero es que tampoco es una decisión. Todavía quedan unos días, oye, y se tomará la decisión que corresponda entre el no y la abstención. Para nosotros se llama pura, incluso es un tema menor, porque esa moción de censura no va a arreglar ni uno solo de los problemas, ni uno solo que tiene España en estos momentos. La inevitable derrota numérica de la moción creo que no es argumento suficiente para rechazarla. Si fuera así, ¿qué sentido tuvo plantear en el Congreso la reprobación de Pablo Iglesias, que también estaba condenado al fracaso? Me he comprometido con todos los españoles a que quien presente una moción de censura en plena segunda ola es un irresponsable y tiene un problema moral. Y me vale lo mismo para Vox que la vamos a votar y debatir en apenas dos días, como quien quiera en plena segunda ola, el Partido Socialista o Podemos plantear una moción de censura en Madrid. Tendríamos que estar todos juntos luchando, trabajando. Pero, pero, pero ¿de qué vas, Pepita? ¿Pero tú de qué vas? Pero si aquí la moción de censura diaria es la que te presenta a tu aguador aguado, permanentemente, continuamente, si tú estás en una posición, no es que sea inmoral. Es asquerosa. La posición de ciudadanos en Madrid, en la Comunidad de Madrid, es repugnantemente inmoral. Es abyectamente rastrera. Es miserable hasta el tuétano y después continúa ya por las zonas exteriores. ¿Pero de qué vais? ¿Pero de qué vais vosotros? Os habéis ofrecido como ratitas presumidas a, a completar las mayorías del PSOE vais pidiendo, mendigando, que os hagan un poquito de caso en la sexta y compañía para ver si así subís medio escaño. No vais a subir nada, porque políticamente estáis, habéis dejado de existir. Y esta era la continuidad, esto era contra la banda de Sánchez. Madre mía, faltaba la bandita, la tirita. Pero si vosotros os habéis convertido... <laughs> simplemente en un argumento para que la izquierda refuerce al Partido Socialista. ¿Qué fue de aquello? A ver, Inés, ¿qué fue de aquello que decías mucho? Y de el Mundo Val, como es recién llegado a la política y da pena verlo, eh, lo repetía más campanudo. Uh, el otro día hablaba de infamia y cosas así tremendas. Para infamia, la vuestra. Pero ¿qué fue de aquello de el Partido Socialista tendrá que elegir? Entre la Esquerra y Bildu o nosotros. Bueno, pues ya he elegido. ¿Y vosotros ahora qué? Pues que el Partido Socialista tendrá que elegir. No, ya he elegido. ¿Y vosotros? No, que va a tener que elegir, ¿eh? Sí, ya he elegido. ¿Y vosotros? Vosotros, nada. Vosotros, aguado. Vosotros, charco. Dice Almeida, si es que cuando está de alcalde, por ejemplo, en la oferta la ofrenda floral estuvo muy bien sobre todo el gesto a las 60 personas que ni siquiera ha reclamado nadie los muertos del COVID bueno, ese es un gesto de humanidad está muy bien, estuvo muy bien estuvo, bueno, como siempre, muy bien que es la que lleva esto a Ayuso pero Almeida estuvo muy bien sale como portavoz del PP y dice, va, si no tiene importancia bueno, pues os vais del Parlamento pero si es mentira pero si es mentira pero si para cuando vais ya ha vuelto todo el mundo Vamos a ver, a ver Almeida, venga, por el amor que nos hemos tenido, el afecto, la simpatía, hermano Atlético, vamos a ver, que están preparando FAES el discurso de Pablo Casado, que la sorpresa de Pablo Casado es la sorpresa de Polichinela, que la única manera de que no hable Pablo Casado es que no hable Sánchez, que lo está pensando, pero ¿os creéis que nos chupamos el dedo? Pero ¿realmente os creéis que somos idiotas todos? ¿Que sois los listos? Habéis venido a inventar la política. La nueva política, decía Rivera, ahora Malú. La nueva política, la moral. Ahora trae y en esas rimadas la moral. Todavía estoy esperando que se presentara con la mayoría a formar gobierno. Lo moral es huir de Cataluña. Lo moral es lo de Aguado, traicionar a la Comunidad de Madrid, de la que es vicepresidente. Eso es lo moral. Pues no sé lo que será lo, lo inmoral. Bueno, a lo mejor lo moral es Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias lo critican más ya en Portugal que en España. Sí, la revista portuguesa Expreso llevaba este fin de semana su portada al vicepresidente Iglesias bajo el título Del sueño a la desilusión, haciendo un retrato nada favorable del líder de Podemos, del que también habla hoy para el diario El Mundo Mauricio Macri. Podemismo y kirchnerismo caen en la irracionalidad, dice el expresidente argentino. En la portada de La Razón, Juan Guaidó muestra su preocupación por los vínculos que Iglesias mantiene con Maduro. Mañana el Partido Popular va a pedir en el Congreso una comisión de investigación sobre el caso Dina. Libertad Digital ha tenido acceso al recurso presentado por Podemos ante el juez, donde se niega a entregar la información requerida porque entiende que la investigación versa, dice, sobre hechos que no consideran delictivos. La formación rechaza poner a disposición de los investigadores contratos sobre las obras de la sede los sobresueldos y la caja B. Bien, ¿y por qué presenta el PP en el Congreso una petición de que haya una comisión de investigación sobre el caso Dina? Si la van a negar. Si sí, ya la han negado. Todas las comisiones de investigación sobre los delitos, delitos atroces de este Gobierno, se han negado. Es más, la Fiscalía se ha puesto a la cabeza de los que niegan el derecho de los españoles a demandar al Gobierno. Por las fechorías, los 60.000 muertos de la pandemia. Ahora reconocen, por lo bajini, ya 50 y no sé cuántos mil. Ahora. Bueno, es verdad que el país, el diario independiente de la verdad, y del decoro, y de la dignidad, y de la monarquía constitucional, y de la democracia, y de la constitución española, y de la nación, es decir, el diario del horror, esto, eh, lo de, lo, 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 tres, tres meses después de insultar a los que decíamos que no estaban dando las cuentas reales porque la funeraria salían 30.000 más, es que era así, y eso que no ha habido autopsias, ni necropsias, ni nada. Aún así. Pues ahora resulta que la admite lilla. el mascarilla. Pero es igual. Ellos tienen un aparato atronador de propaganda. Y mientras la oposición siga pegándose a ver quién es más amigo del gobierno. Mal estamos. Y si la alternativa tiene que ser o casado o Vox, no haga alternativa. Porque aun casado y Vox juntos, todavía no llegan a la alternativa. Pero separados, evidentemente, no. Y no sé cuál será la intención última, supongo que mandar, que es la intención de todo político. Pero debo decir que en esto lo está haciendo mucho mejor Vox que se calla, que el PP que no deja de hablar para decir que no sabe qué decir. Porque ¿qué ha dicho Almeida? Que, que no sabe, si no, abstención. Claro, la situación en España es, es tan cómoda, es tan. Bueno, y en Madrid no digamos. Es que parece que no tiene intervenido Madrid. Madrid está en estado de alarma, no podemos salir de Madrid. Pero va, una moción de censura al Gobierno no tiene importancia. ¿Qué más da? Eh, no, abstención, depende, depende, eh, sí si son. ...que salen las secuestras... ...nos quejamos de Aznar con Arriola... ...y de Rajoy con Arriola y Celia y tal... ...pero si estamos en las mismas... ...qué van a decir, qué dirán, qué pensarán... ...que sois unos cobardes, qué van a decir... ...bueno ahora vamos con la última del partido moral... ...que es Ciudadanos... ...que es... ...parar España tres semanas... ...a lo mejor es que tiene que llevarse al bebé Inés... Eh, no sé, a pasearlo un poco para que vea el retiro. No, al retiro tampoco. No sé, para verlo más en casa. Pues si se pasa el día en casa, no la vemos nunca en la política. Pues es la, la última de Aguado. Pero de Aguado y de Inés arrimadas. Tres semanas más de paro completo en Madrid. Bueno, ¿y por qué no tres meses? No, o ya tres años. Pero para empezar tres meses. Así ya no quedará nada de la economía de Madrid y no habrá problema. Ya ustedes, pero hombre, ¿cómo van a decir eso? ¿Que ¿Cómo lo van a decir diciéndolo? pero tal cual. Sí, Inés Arrimadas avala la propuesta del vicepresidente madrileño Ignacio Aguado que aboga por hacer un parón en la actividad y regresar a un confinamiento domiciliario temporal para reducir así los contagios y poder llegar a las navidades con una incidencia acumulada de 25 casos. Aguado exponía esta idea en una entrevista en El País que posteriormente era compartida por su jefa de filas Inés Arrimadas en La Sexta. Todo esto mientras la vicealcaldesa de la capital Begoña Villacís reitera que no se plantea el cierre de la hostelería en la capital. Isabel Díaz Ayuso por medidas que contengan el virus pero también permitan reactivar la actividad económica. Tal vez sea necesario hacer una parada, un stop and go que dicen en la Fórmula 1, durante unos días definidos, 7, 14, 21 días, durante todos hagamos esa parada, consigamos bajar drásticamente la curva. Y eso nos permite llegar a Navidades con más garantías. Lo que tenemos que tener claro es el objetivo político. El objetivo político es sumarnos a ese criterio europeo y llegar en verde a la Navidad. Y juntos buscar soluciones sensatas donde, mientras convivimos con este virus, que parece que va a estar durante, durante un largo tiempo, y podamos aplicar, ir acabando con el virus, con no rematar la economía, porque nos estamos hundiendo, porque nos vamos a ir a una quiebra inasumible si seguimos cerrando. Nah, esto no tiene importancia. Stop and go, dice el cursi. Y a partir de ahora, entonces, Inés, ¿qué vamos a cantar? Oh, verde Navidad, verde. Cae la ruina en Madrid. No, total, a Navidad él llega, como tiene sueldo. ¿Y cuántos empleos, cuántas empresas, cuántos autónomos van a llegar a Navidad? No, ante todo es el objetivo político. Hay que ser verdes. Pues yo más que verdes os veo podridos. No sé. Será que me ha alterado ya el confinamiento. Pero vamos, más que podridos, ridículamente podridos. Porque antes eres cursis. La verdad, Rivera, que es una hortera, de la Barceloneta, típico, chulo, listos, espabilado, vosotros no. Pero pero muy cursis. Cursi, porque los horteras derivan en Cursis inevitablemente, ahí está con Malú, y le falta hacer un TikTok como, como Ponce y Anita Soria, que lo hará. Puede hacer un dúo o lo que sea. Pero ahora es peor, ahora sois no la chica de los recados, sois el robot de cocina. Es que estáis a lo que os digan. Así que en verde, has visto el semáforo también, la Virgen Bendita, lo que yo he defendido a esa mujer. En fin, una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos con Silvia Rivero y Rubén Fernández. Vamos con este informe que ya les eh, comentábamos, que publica hoy Ángela y en El Mundo, y que al final nos lleva a lo básico, lo que venimos diciendo desde el principio. Y en noviembre sacó un libro explicando cómo se hizo en Venezuela, que está calcado. Lo único es que aquí vamos mucho más rápido. ¿Por qué? Por algo que decía Maite Rico, que estará hoy en la tertulia, que decía ayer en el Diario del Mundo. Porque hay muchos políticos empeñados en corromper a los jueces y porque hay muchos jueces y fiscales empeñados en dejarse corromper por los políticos. Que allá se anda. Estas cosas no suceden porque sí. Para eso está la ley. Para impedir ese vicio de una y otra parte, ley, ley. Decían eh, los clásicos de la edad, eh, ya, pero bueno, antes de conquistar Granada, hallaban leyes do quieren reyes, para decir que el, el rey tendía a atropellar la ley, porque el poder ejecutivo no le gusta tener trabas, y la ley es una traba necesaria para el pueblo, para el humilde. La única defensa del humilde es la ley, lo único, es su escudo. ¿Qué pasa con la ley? Que les molesta, pero como la ley la tienen que aplicar los jueces, bueno, pues cambiamos los jueces y cambiaremos la ley. Vamos, la dejaremos inactiva. Y si tomamos el constitucional, pues ya no hay constitución. ¿Por qué? Porque habrá jueces eh, machembrados, marinados, al pilpil, pil, que dirán lo que les digamos, que un referéndum será consultivo en Madrid y ejecutivo en Barcelona. Y dirán que vale, que no. Ya verán. El Gobierno de Partido Socialista y Podemos controlará también el Tribunal Constitucional en un año y medio si sigue adelante con su reforma del Consejo General del Poder Judicial. Según publica hoy el diario El Mundo, el Ejecutivo tendría la llave para nombrar a los cuatro nuevos miembros del alto tribunal, de modo que de los 12 magistrados, nueve serían promovidos por el Partido Socialista. El PP va a presentar hoy en el Congreso una alternativa a la propuesta del Ejecutivo, mientras la vicepresidenta Carmen Calvo ataca a Pablo Casado por denunciar sus intenciones en Bruselas. Nuestro grupo parlamentario en el día de mañana va a registrar una propuesta en, en el Congreso precisamente para abordar de una manera positiva, con una propuesta en positivo, una solución a un problema creado por Sánchez. Una propuesta normativa que permita a los jueces ser elegidos entre los propios jueces. La cantidad de cosas excelentes que tiene España y el buen nombre de nuestro país en el mundo. A mí me produce una vergüenza enorme que el señor Casado viaje a Europa solo para hacer... Anti-España, antipatria. Claro, los que hacen España son Bildu, La Esquerra y Potemos. ¿Y tú? A mí me produce una vergüenza enorme tener una tía que dijo que el 8M a las mujeres les iba la vida manifestarse sabiendo que se iban a infectar. Y que después de pasar por el Rubén Internacional, porque ya es de la sanidad pública, por dos o tres veces. Su desportillado cerebro todavía alumbra esta cosa. Ahora resulta que la anti-España son los que defienden a España. Esto es fantástico. Hoy sale Anson, distinguido pastelero, diciendo que cuidado con defender al rey. Claro, hombre. Es que él es de los que dicen que es el sol el que tiene que defender al rey. Anda, que aquí vamos buenos. Ahora, que Maroto diga una solución positiva me hace temer lo peor: el de la peluquera de Bildu. Vamos a ver, el PP lo tiene muy, muy claro. Puede decir, puede escudarse en que ahora con el mecanismo en marcha no puede dar marcha atrás, que no creo, pero bueno, puede ser. Pero que pacte con. Que pacte con Vox, porque Ciudadanos no está, no sé. No sé que hable con la chacha de Inés, que tiene seguro más, más influencia en el partido. Inés está en lo suyo, el bebé, yo, mi familia, estas cosas, ¿no? La patria. bien. Pero que pacte volver a lo que dice en la Constitución. La Constitución del 78, nada de la ley orgánica del 85, que fue echar la zarpa ya en el Consejo del Poder Judicial, que lo hizo el PSOE, nada de cosas constructivas, más constructivo que la Constitución. Pero claro, lo tiene que pactar con Vox, si su única preocupación es lo que dice la Sexta, de que ellos se parecen a Vox, pues entonces que no pacte nada, que no pacte todo con el PSOE, y vamos, camino de Venezuela. Se está poniendo a, a Casado una cara de Guaidó, que como se aceite no se va a reconocer en el espejo. Bueno, antes decíamos que ayer hubo un, un acto realmente bonito en la comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han rendido homenaje a los fallecidos por el coronavirus, especialmente al medio centenar de personas que han muerto durante la pandemia sin ser reclamadas. En el conjunto de España, desde el inicio de la segunda ola en julio, se han observado 11.000 muertes más que el año anterior, según el INE. En la Puerta del Sol, varios espontáneos lanzaron vítores a Isabel Díaz Ayuso, entre críticas al vicepresidente Ignacio Aguado. Dice el presidente Aguado. Menos puñales. dice. Pero sí si es navaja, hombre. Como lo de navajas, es navaja. Ya lo dice el romance, con cuchillos cachicuernos, no con puñales dorados. Este es de cuchillo cachicuerno, que cree él que es un puñal dorado porque lo ha oído en la tele. Que quieren navidades verdes. ¿De verdad? Es que no cabe un tonto más, eh. Ahora iremos a la República de los Tontos. Pero antes, ¿qué piensa la Comunidad de Madrid? Porque esta semana tiene que decaer el estado de alarma. Claro, como hay moción, no lo pueden llevar a votar en el Congreso entre pitos y flautas. Así que, ¿qué es lo que piensa hacer Ayuso? Las comunidades autónomas están preparando ya medidas restrictivas y de control de movilidad de cara al puente de Todos los Santos. Se temen salidas masivas a cementerios y a las fiestas de Halloween. España ya supera el millón de infectados. Preocupa la situación en Navarra, con dos municipios que ya rozan los 2.000 contagiados por cada 100.000 habitantes. En Cataluña no descartan imponer un toque de queda. También Madrid, Aragón, Castilla y León o La Rioja tienen una alta incidencia. Según el protocolo de sanidad, deberá. A aplicar el nivel más duro de restricciones. Bien, y lo más grave que ha sucedido en Europa en los últimos días ha sido que un profesor, profesor en una clase, hablando de la libertad de expresión, quiso explicárselo a sus alumnos, explicándole el caso de las caricaturas de Mahoma que costó la masacre en Charlie Hebdo, y que fue aplaudida por el Papa Francisco, diciendo que si se metían con su madre él también le pegaría. O sea, es la primera vez que un Papa defiende el terrorismo. Porque recuérdese que el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, un terrorista más soviético, para vengarse de lo de Polonia, aliasca, quiso matarlo a tiros en el Vaticano y el pobre estuvo ya herido fatal toda su vida. Y luego fue a perdonarlo a la celda. Pero eso no es defender al terrorismo. Lo que hizo el Papa Cisco, este, el Cisco de Papa siniestro que ha hecho esta encíclica masónica y ridícula. Bueno, ¿cómo será el Papa? Que lo aplaude Pablo Iglesias y lo va a visitar Sánchez. A ver si los hace beatos. Pero lo más grave que está pasando es el islamismo en Europa. Y en, y en Francia, este profesor que estaba explicando y dijo, aquellos alumnos musulmanes que se sientan molestos, que salgan. Una se quedó. Y se quedó para contárselo a papá. Y papá montó una campaña en las redes sociales llamando a matar a este profesor y lo mató un checheno de 18 años, pero ayudado por no menos de una docena de detenidos. Esta es la verdad. Esta es la realidad. ¿Y aquí qué? Hombre, recuerdo lo que pasó en el, el atentado de las Ramblas, que la culpa era del rey y no es la islamofobia. Este atentado no sobra del islam, no, de Buda. Pues en Francia salen a la calle. No creo que sirva de mucho. Miles de franceses han salido este domingo a las calles para manifest manifestarse en contra del asesinato del profesor Samuel Paty a manos de un yihadista refugiado checheno. La víctima que murió decapitada había mostrado en clase caricaturas de Mahoma para hablar de la libertad de expresión. El Eliseo le rendirá un homenaje nacional el miércoles y algunos colectivos ya han pedido que sea enterrado en el Panteón Nacional. Pero si lo que tiene que enterrarse es el islamismo, en los barrios. No puede ser el separatismo, lo comentaba el otro día, el separatismo que ha, del que ha hablado Macron. Otra cosa es que tenga valor para hacer lo que dice. Están creando una república dentro de la república. Una, el, hay un separatismo islamista dentro de la república francesa, claro, hace 20 años. Como la va a ir con los turcos en, en Alemania. Como lo hay en Gran Bretaña, como lo hay en el norte de Italia, que ya lo denunció Rana falachi, hace de esto un cuarto de siglo. Cuando era Papa Ratzinger, un Papa sabio y que además creía en Dios, sorprendente, dos seguidos. Nada, no, este ha venido a estropearlo. Pero el problema de fondo es: ¿se atreven o, o cuentan votos? Una de las series que le gustan a este analfabeto que, que infringe la ley continuamente, creyendo que inflige dolor. O sea, Pablo Iglesias se llama Barón Negro, Barón Noir, que es la historia de un cacique, eh, un cacique de, de Dunkerque, del norte de, de Francia. Y en, en la última temporada, en la segunda, el problema es que, claro, los socialistas han cogido los grupos eh, musulmanes de los barrios y tienen ahí aseguradas sus mayorías, que es un 5-10%, un justo, porque como votan en bloque, y entonces cuando llega un tío que cree en la República, la República. Entonces, sí, se sí, republica, public, hasta que llega la hora de contar los votos. Y entonces, no hombre, no, el laicismo está bien. Me, me, o sea, pero, pero, pero nada. Vamos a contar los votos y si... ¿Qué más me da que tengan turbante o que tengan, vayan rapados? Este es el problema de, de Europa. Si no se respeta a sí misma, ¿quién la va a respetar? Bueno y que no caben tonto más vámonos a la República de los tontos. En esa de la mañana de Federico la República de los tontos con Santiago González. Eres tonto muchacho tú eres tonto. Hola, Santiago González muy buenos días muy buenos días querido Federico. Vaya racha que llevamos ¿eh? No estamos que estos esto es el no parar estamos petados. <laughs> sí sí a ver a ver cuéntame tus últimas novedades. Pues hoy tenemos más de lo mismo. Vamos con nuestros clásicos. Petisú Montero en Antena 3 explicaba a su aire la razón de que vayan a subir al 21% el IVA de las mascarillas y decía... Hay un reglamento europeo. En este caso, la cuestión concreta de las mascarillas es el reglamento europeo el que impide, el que prohíbe el que se pueda bajar en la venta de mascarillas el IVA. No es una decisión del gobierno de España. Vamos a comparar la tontería con los hechos. Francia. El IVA de las mascarillas es el 5,5%. Italia, el 0%, que a partir de 2021 va a subir al 5%. Portugal, el 6%. Fernando Grande, el ministro del Interior, se superaba a sí mismo ayer en entrevista con el Correo. Pepe y Vox, decía, dan la impresión de que no pueden vivir sin ETA. Te equivocas, pichón. No podían vivir con ETA, como lo atestiguan sus 858 víctimas. También hubo algunos socialistas en esa cifra, pero a su partido y al ministro parece que se les ha olvidado. La parejita feliz de Galapagar sigue acreditando su condición de ministros peor valorados de los 23. Pablo Iglesias sigue ocupando su agenda con las series. Este fin de semana tuiteaba. Anoche acabé de ver veneno. Te hace reír, llorar, recordar, empatizar, pero sobre todo te hace comprender el salvaje dolor que se ha, se ha infringido y se infringe a las personas trans simplemente por ser ellas mismas. El dislate ha tenido reacciones a claro, empezando por tu columna en el mundo. Plátano maligno le explicaba las diferencias en Twitter. Tú. Infringiste la ley con la sim de Dina y en la cárcel te van a infligir mucho daño. Ves qué fácil. Am María Martín parafraseó. Tengan ustedes la dignidad de guardar silencio cuando un vicepresidente del gobierno está pegando patadas al diccionario. Tampoco estuvo mal M. Gosach. Pablo confunde infringir con infligir y lo hemos puesto a redactar leyes. Pablo Iglesias posaba para una publicación portuguesa en mm. la portada con una foto muy interesante, expreso, con un titular inequívoco en la portada, Podemos, del sueño a la desilusión. Y vamos bueno, eso es, es que no han visto Villatinaja. Sí, ¿Desilusión sí, eso, para quién? Eso es, la desilusión va por barrios. Claro, claro, claro. Irene Ceaucescu. Las mujeres de 16 y 17 años tienen derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, al igual que están capacitadas para tomar muchas otras decisiones sobre su propia vida. Marcos de Quinto le aclara, para lo que no está capacitada una mujer, ni siquiera con 25 años, es quedarse con, la tar con su tarjeta SIM. Por eso los hombres sensibles y feministas les quitan las tarjetas y se las quedan para evitarles el disgusto. Bueno, yo había escrito que los cinco ministros de Podemos tienen 19 coches oficiales. Cinco Pablo, cinco Yolanda, tres Irene, tres Castells y tres Garzón. Creí que esa era la función oculta de Podemos, ser el parque móvil ministerial del gobierno, pero no es cierto. La de Cabra tiene 25. ¿25? ¿25? 25 coches oficiales, la claro, vicepresidenta primera. Así, es, así anda desalada. Claro, es, es, que digo yo que es mucho asiento para tan poco culo, con Beso, perdón. no sé, sobre eso hay dudas, ¿sí? ¿Tú lo has visto bailar flamenco? No, pues no, mueve no te No como la tía Nica La Pirquiñaca, ¿eh? O sea, <laughs> sí, sí, no, mira, mira, mira. Hay un vídeo por ahí que anda por YouTube, en plan flamencona, de a, a mí los hombres que los arroyo. Madre mía. <laughs> Tremenda. Lo buscaré después. Mira, mira. Y al fin, en fin... No lo confundas tu... con el de Anita Soria, ¿eh? No, no, no es, no, otro, no, nivel, es no. otro nivel, es sí. otro nivel. Es otro físico, es otra cosa. No, vamos, eso es o sea. otro estilo, otra generación. Claro. Un tuitero anónimo ha colgado una analogía pertinente en la red. A Cayetana su condición de marquesa le viene de cuna. A otras su condición de ministra les viene de cama. Mira tú, qué manera de apuntar. Sí, qué, qué, qué sutileza, ¿no? <laughs> bueno, muchas gracias, Santiago. Bueno, hasta mañana. hasta mañana, Federico. Hasta mañana. Nos vamos con la caixa a la prensa económica. Es la mañana de Federico. Muy buenos días, Federico. A ver, resúmeme el Valle de los Caídos económicos. Pues mira, eh, dos informaciones importantes hoy. En Libre Mercado, el Fondo Monetario Internacional confirma que la política económica del gobierno lastra a España. Es un análisis de Rotellar en el que nos explica por qué esto es así. Y en el Economista, mucha preocupación. Dice Comercio y Hostelería dan por, por perdida la Navidad. Ya dieron por perdido el turismo, ya dieron por perdido los puentes y ahora también dan por perdida la vida. Pero Navidad. tranquilo, Luis Fer, porque nos esperan con Ciudadanos unas Navidades verdes. Ah, bueno, claro, es verdad. Vamos a cierto, esquiar cierto. en el césped. Terrible. Ya verás, con, alguna, con una lechuga en cada mano. No me lo quiero ni imaginar, Federico. Bueno, y veo en expansión que Telefónica sigue en los negocios. Sí, 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 se está reforzando, está planeando una alianza con Allianz, en Alemania para llevar eh, para invertir hasta 5.000 millones de euros y, reba y llevar allí redes de fibra, incluye una joint venture eh, codirigida por el grupo español y el alemán para dar cobertura a cerca de 2 millones de hogares, de pequeños hogares de las zonas eh, menos urbanas de Alemania. Es decir, eh, Telefónica sigue reforzándose y sigue haciendo alianzas que le van a dar futuro y le van a dar mucha perspectiva. A lo mejor Payete debería hacerse cargo del Madrid esta temporada. Que nos lo diga David hoy, ¿no? Pues a ver, gracias Luis. Un hablamos después. Vamos a los deportes. En CaixaBank, a través de Vida Caixa y CaixaBank Asset Management, integramos criterios sociales, ambientales y de buen gobierno en nuestras decisiones de inversión. Por eso, nuestros planes de pensiones y fondos de inversión han conseguido la máxima calificación de los principios de inversión responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. David, sé que eres un hombre feliz. Buenos días. Porque al fin y al cabo, el Atlético, aunque yo creo que el resultado fue excesivo, pero bueno. Sí, no jugó sí. nada bien el Atlético, por favor. Dice, abre. Es que como sois los periodistas deportivos, tú no, que eres muy bueno, pero en general. Por fin le sonríe el gol. El, el gol ya no tiene secretos. El Atlético echa la puerta abajo. Digo, pero vamos a ver, ni que fuera Benzema, que otra vez se ha quedado en seco. Sí, pero bueno. en fin, eh, dado que Madrid, Barcelona y Sevilla perdieron. Sí. Oye, que hacía tiempo que no pasaba que los tres perdieran, ¿eh? Ese super sábado que hablábamos el ah, bueno, viernes y en Valencia, que no se me olvide. Claro, todos los equipos así que por lo menos parece que van a optar o bueno, los equipos Champions por así decirlo, sí. Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, y Sevilla jugaban el mismo día, el sábado. El Sevilla perdía ante el Granada, el Real Madrid perdía ante el Cádiz, el Getafe ganaba al Barcelona y el Atlético. Hacía un mal partido, pero ganaba al Celta. Todo lo contrario que le ocurrió en Huesca. En Huesca mereció ganar, pero no ganó. Se quedó con un empate a cero. Y aquí tiró dos veces y marcó dos goles. Y el Celta mereció muchísimo más. Fue un partido muy malo. Sí es cierto que la sensación que deja la liga en los últimos eh, fines de semana es que el nivel... Está bajando, por lo menos los equipos de, de media tabla para abajo lo van subiendo ellos y meten en más problemas a los grandes, porque el nivel del Cádiz en la primera parte en el Alfredo y Estefano, es cierto que el Real Madrid estuvo muy mal, pero ese atrevimiento y esa fuerza y esa velocidad con la que salió el Cádiz, eh, hace otros años salían con mucho más respeto. Es sí. como, si vieras cómo jugó, todavía no jugó tan bien como en Huesca, pero el Cádiz en Huesca hizo un partido. Que lo, pade, lo padecimos, claro, en Huesca. Sí, lo tienen muy claro ellos. ¿eh? Cervera bueno, pero lleva si jugando es que, así. Oye, que no hace falta Mbappé. ¿eh? Y desde luego te sobran Lucas Vázquez y Marcelo. O sea, no hace falta millonarios, hay que saber a lo que sí, juegas. Y quizá claro. cuatro cambios en el descanso, quizá sí, puedas variar un nada. poquito más durante la segunda parte, no meter cuatro a la vez y luego no tener plan para, para saber sacar la situación. Cidanadas, sí, ¿cuándo jugamos en la en la Europa que dice la gobierno? Este miércoles contra el Sáctar en el Alfredo di Estefano, siete ¿eh? menos cinco, No es a las nueve que mucha gente pensaba que era a las nueve, siete menos cinco porque ese miércoles también juega el Atlético a las nueve contra el Bayern en Alemania. Mira, eso es un partido de más Fuste, pero si te gana el Bayern, pues bueno, a la que te gane el Shakhtar, si te gana el Cádiz, porque no te va a ganar el Shakhtar. No sería fácil de argumentar luego durante la no, semana. No, no, no. Gracias, eh, David. Mañana. Vamos a ahorrar a la mutua, Daniel. Buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Sí, en la mutua, porque han entendido muy bien que, dadas las circunstancias, hay que intentar hacer las cosas fáciles y amables. Bueno, pues en la mutua, en menos de seis minutos, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros. Es fácil, es cómodo y, sobre todo, es muy interesante. ¿Dónde tenemos que llamar? Al 902-555-485. 902-555-485. También podemos consultar las condiciones en mutua.es. Pues vamos ya a las noticias de cercanía y enseguida volvemos con el tiempo, con la tertulia y con todo lo que está pasando y con lo que nos cuentan eh, ustedes, que esta mañana estaba incendiado, eh, no bloqueada la centralita, como se decía en tiempos del ABC verdadero. No, 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 no. Eh, estaba estaba esto que echaba humo a propósito de la moción de censura. Qué bonito es discutir, si no de fútbol, de política. right